Bueno, aquí estoy un día más y hoy quiero comunicaros, deciros que vengo del supermercado. Sencillita, arreglar pero informar. Bueno, pues deciros que mañana me tenéis en Barcelona. Voy por asuntos de trabajo, también para atender mi consulta y me voy a quitar las gafas, porque si no... Si no, con estas gafas no se ve ni el futuro, ni el pasado, ni el presente, ni... Bueno, me voy a callar porque diría cosas muy gordas. Bueno, pues nada, deciros que... ¿Ustedes creéis que me dejarán pasar o bajarme del avión o del tren o del coche? Porque me voy a presentar así. Quiero decir que la ocasión lo merece, ¿no? Bueno, pues nada, deciros que si necesitáis cualquier cosa, estaré en Barcelona, que voy, como digo, por asuntos de trabajo, con el tiempo muy apretadito, pero que siempre, siempre a vuestra disposición, aquí una bruja, aquí una domina, aquí una super dotada, en fin, que es lo que hay, es que lo que hay, no hay más cera que la que arde, como se dice, ¿no? Pues nada, si os apetece, pues nos vemos en Barcelona. Y si no, en cualquier otro lado del universo. ¿Qué más da? ¿No? Mi factory siempre a vuestra disposición. Y mi corazón también, esto ya es portugués. Así que me lo ha enseñado un señor muy guapo. Muy simpático y que me ha enseñado a deciros mucho obrigado. Os espero en Barcelona, de verdad. Bueno, pues nada, ahí nos vemos. Hasta mañana. No, hasta dentro de un rato, que ya sabéis que yo soy muy latosa y no sé estar yo sin comunicarme con ustedes. ¿Vale?